Poco a poco, la demanda de las cocinas de inducción aumenta en nuestro país. Pero, ¿cuáles son sus beneficios y qué opina la ciudadanía sobre su uso? Se lo contamos a continuación. Utilizar cocinas de inducción significa resguardar su seguridad y la de su familia, ya que se pueden evitar fatales episodios. Pedro León, jefe de ventas de un almacén que distribuye las cocinas de inducción, comenta los beneficios de utilizarlas. Primero, evita lo que es algún tipo de siniestro como incendio, ya que estas cocinas distribuyen calorías a través de un electromagnético. Y el electromagnético, en caso de que usted se olvide de que esté cocinando, pues se detiene automáticamente al secarse la olla. Es decir, evita totalmente un siniestro como incendios. También comenta que durante el 2015 las ventas de las cocinas de inducción han aumentado considerablemente. Bueno, en nuestro almacén extraordinariamente bien hemos vendido las cocinas. Muchísimas cocinas, ya que tenemos varias opciones y alternativas para nuestros clientes. En Ecuador, 230.000 hogares ya cuentan con una cocina de inducción y reciben el subsidio ofrecido por el gobierno. Por otra parte, la ciudadanía opina sobre la implementación de las cocinas de inducción en sus hogares. Nos permite la instalación mucho más rápido, el tipo de cocción es mucho más rápido que el de... Hay menos posibilidades de que haya una explosión por el gas, por el consumo de gas. Pero también hay un temor en que las planillas de luz se me eleven. A partir de hoy se inicia la comercialización de 130.000 cocinas de inducción importadas desde China. La venta arrancó en 5 ciudades del país, como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Loja. María Gabriela Castro, Gama Noticias.